Bueno, llega un momento muy especial en el cual tenemos que celebrar lo que fue su vida, recordarlos a todos y cada uno de ellos. Cada uno de ellos fue parte de la historia, cada uno de ellos ha contribuido a esta industria, cada uno de ellos en mayor o menor medida en cuanto a la música, en cuanto a la televisión, radio, su arte. Todos y cada uno han contribuido a que hoy los recordemos. Aquí en la voz del gran amigo Anthony Carrillo, recuérdame y recordamos a todos estos grandes. Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame, no llores, por favor. Te tengo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tenga que emigrar, recuérdame. Si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos estés. Recuérdame. Y lo más importante de todo es que vos te sientas bien contigo misma. Eso es lo. Así que bueno, les mando un beso gigante. Gracias por cada mensajito. Me pone muy, muy feliz leerles. Bye. Hace falta siempre apoyo del Estado, del gobierno, claro, ¿verdad? Para los artistas nacionales, especialmente la gente que hace teatro. Claro. Porque somos el rubro más desprotegido. Sí, totalmente. Sí. Sí, porque para otros rubros, por ejemplo, hay apoyo y uno puede realizar. Yo, por ejemplo, ahora veo que hay un auge de Oliveira. Así que súper bien. Y mi nena, debería mandar un saludo a mi nena. Sí. Se llama Inés Aurora. Posiblemente me estará mirando, así que te mando un beso y. Ella es mi todo actualmente. Actualmente, sí. Y como que no quiere la cosa, dejamos esta eliminatoria que no se iba a jugar, que se iba a jugar en noviembre, que iba a pasar para el año que viene. Finalmente se va a jugar. Y se jugó. Ya llegó la época de los bautismos y hace mucho en serio que no venía a pedir. ¿Qué te puedo tener? Ya un ratito de detalle. ¿Qué poco que te vengan de la gente? No hay que ser tan cerrado, la juventud es otra cosa. No hay que ser tan cerrado, no, además ya niega. Dame, hoy me tengo que ir, mi amor, recuérdame. No llores, por favor, te llevo en mi corazón. Y cerca me tendrás, a solas yo te cantaré, soñando en regresar. Y recuérdame, hoy que tenga que emigrar, recuérdame. Si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos estés. Recuérdame. Pero para que nos atiendan aquellas personas que tienen poca fe y poco espíritu, que salgan adelante, que salgan con fuerza, ¿verdad? Y no se metan en cosas, en vicios muy fuertes que pueden destruir a la persona, el alma, la vida, ¿verdad? Que es tan lindo.
Entonces, al joven especialmente que me está viendo, que me está escuchando, que toma un camino lindo, el solo el hecho de ser pobre, el hecho de ser una persona de precariedad económica, no tiene nada que ver para que una persona tenga oportunidad de salir adelante y triunfar.